Salmo 92 nos dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Hermanita Susi, puedes. Buenas tardes, hermanos. Solamente quiero dar testimonio el por qué estamos en este día, el cual yo les agradezco muchísimo que hayan venido. En realidad, mi cumpleaños fue desde el 24 de mayo, pero cuando cumple usted 80 años, tiene todo el año para festejar. Entonces, como me dijeron que hasta septiembre, pues hasta septiembre. Pero fíjense que yo quiero simplemente compartirles algo. Lo que el Señor ha hecho en mi vida
y todo lo que se ha venido desde mi cumpleaños en mayo. ¿Cómo el Señor dice, hay tiempo para todo? Y el Señor había puesto ese tiempo desde mayo hasta septiembre para enseñarme lecciones tremendas. Y ahora les voy a decir, ¿por qué en este día unimos los esfuerzos de Fuego Nuevo para poder cambiar nuestro programa? En realidad, para mí fue algo que el Señor me dio. Y déjenme contarles cómo fue que todo esto sucedió. En realidad, yo en mayo festejé mi cumpleaños con unos cuantos amigos y después me fui a Estados Unidos. Hice una gran comida allá para toda mi familia que llegó de todos lados allá a Dallas. Y después tuvimos otra pachanga el día siguiente. Y luego me fui hasta Canadá a festejar con mi hermana en una excursión que hicieron de la iglesia bautista de allá donde ella asiste. Pero lo que era más increíble, hermanos, yo ya de regreso a México, yo me sentía feliz, pero inmensamente feliz. Pero era una felicidad que era más bien gozo, que no tiene que ver con el exterior, sale de adentro. Y yo decía, ¿cómo es posible que cuando todo el mundo se anda quitando los años, yo estoy feliz porque cumplo 80 años? Y es que descubrí que ya los dejé, los de la tercera edad, yo ya estoy en la cuarta, hermanos. Entonces, eso me da una cierta autoridad. Pero lo que fue maravilloso es que lo que el Señor me reveló fue tremendo. Porque yo le dije, Señor, ¿y qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy tan feliz en esta etapa de mi vida? Porque seguramente eres tú. ¿Y qué es lo que me espera? A ver, ¿cuál es mi siguiente etapa? Tú dijiste que en los hombres son 70 años y en los más fuertes son 80. Pues ya llegué al límite de los de arriba. Entonces digo, ¿y qué más hay después de los 80? Y entonces el Señor me dijo, la próxima etapa es la muerte. Dije, pues qué interesante, vamos a ver qué es la muerte. Yo soy investigadora, entonces yo cuestiono todo. Y dije, bueno, ¿qué es la muerte? Y lo que descubrí fue fascinante. Y es por eso que hice el documento junto con la hermana que tienen ustedes en la mano, para recibir, para que ustedes pudieran captar muchas de estas reflexiones que no las voy a repetir. Me costó muchísimo trabajo concretarlo, pero para mí era aclarar. El Señor me hizo saber que en realidad yo lo acepté a Él desde mi juventud. Y cuando yo leía lo que significaba la primera y la segunda edad, la primera edad es cuando naces hasta que te desarrollas biológicamente, que es, pues sí, es más o menos a los 17, 18 años, que ya más o menos te hiciste grandote, largote y tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque toda tu mente está centrada en tu desarrollo biológico. Pero luego entras a la etapa de tu desarrollo psicosocial. Y es ahí donde tú estás interesado en saber qué está, digamos, luchando por encontrar tu lugar dentro de la sociedad en la que te tocó vivir. Y lo que es interesante, hermanos, es que ahí es donde tú buscas tu desarrollo profesional, tu hacer tu carrera, formar tu familia, hacer tus relaciones, ocupar tus posiciones políticas. Y entonces, una vez, desgraciadamente, en esa etapa, la meta es tu desarrollo psicosocial. Y es allí donde la sociedad, el mundo te ofrece tener una identidad a partir de dónde estás
y cuánto ganas. Porque se confunden tres verbos. Ahí se desarrolla el liderazgo posicional: ser, estar, para tener. Entonces todo mundo quiere estar para tener y para ser. Por eso vean ustedes cómo todo el mundo está siguiendo a quien está nombrando en los diferentes puestos de Pemex, Comisión Federal, en el gobierno. ¿Por qué? Porque se quieren arrinconar, digo, se quieren colgar a buenas posiciones porque creen que las capacidades te la da la posición. Aquí en México es más importante no who que no how, saber con quién que saber cómo. Entonces, lo que es fascinante, hermanos, que una vez ese liderazgo es provisional. Cuando dejas de estar, dejas de tener y dejas de ser. Por eso cuando te dan el retiro voluntario o te jubilan, lo que te quitan no es la posición y la posesión solamente, te quitan la identidad. Y si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber para qué sirves? Y te están arrojando a un vacío en donde ya no sabes ni para qué te levantas, ni para qué trabajas. Tu función está relacionada a tu posición y a tu posesión. Pero cuando ya no tienes los tres, entonces ya no sabes qué hacer. Porque el mundo te ofrece una meta para la primera edad y una meta para la segunda edad, pero la tercera edad no tiene metas. Te arrojan al vacío. ¿Por qué? Porque para la sociedad tú ya eres un desecho. Es decir, ya no me sirves. Y cuando te desechan, es ahí donde tú te sientes en realidad perdido. Y por eso muchos de los jubilados ni en su casa los aceptan. Su mujer le estás invadiendo su terreno y hasta ni el perro te hace caso. Y lo que es interesante, hermanos, es por eso que se mueren, por el vacío interior. ¿Por qué? Porque su identidad estaba puesta en lo que el mundo te estaba diciendo que tú eras. Y si te la creíste, francamente, tu fecha de caducidad fue de 45 años. Ya allí estabas tratando de sobrevivir después de eso. Lo que es interesante, hermanos, es que en esa etapa de la gente que entra a la tercera edad, por eso se bajan los años, ¿no se han fijado? Como que 39 años o 30 años se vuelve eterno, lo cumples por décadas. Te aferras. Y cuando te afecta tu autoestima, en realidad te sientes completamente perdido. Y eso me hizo analizar cuando yo estaba estudiando todo esto que tienen ustedes en las hojas. Yo dije, pues a mí no me pasó eso. ¿Por qué? Porque en realidad mi identidad nunca me la dio ni mi posición ni mi posesión. Mi identidad me la dio mi Señor, porque yo lo acepté como mi Salvador personal. Y mi madre me dijo que como no tenía suficiente, no sabía si iba a tener suficientes recursos para poder darme una educación superior en el extranjero, me dijo, mejor yo te voy a dar a ti lo que yo siempre quise para mí. Te voy a dejar que hagas lo que se te dé la gana. Y pues es el mejor herencia. ¿A quién le ofrecen eso? Entonces, cuando yo acepté al Señor en 20 años, le dije, Señor, yo quiero lo que tú quieras. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana, pero yo no quiero hacer más que lo que tú quieras. Y créanme, hermanos, cosas que el ojo no vio ni el oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque al entregarle mi vida al Señor, el Señor me permitió desarrollar en ese nuevo nacimiento mi espíritu que guiaba mi alma y que refrenaba mi cuerpo
Es decir, porque es el cuerpo, el que, tu carne, la que realmente te hace hacer tarugadas. Porque esa es la herencia que tenemos de Adán. Cuando Adán decidió comer del fruto prohibido, lo que él decidió es desconectar su espíritu del Espíritu de Dios y conectarlo a su carne. Por eso es lo que el cuerpo pida. Pero, y la paga del pecado es muerte. Porque el Señor me hizo saber que en realidad el envejecimiento es una idea de Dios. Es una idea de Dios porque Él puso en nuestro corazón el pensamiento de la eternidad. Y era para recordarnos que el mundo no es nuestro hogar. Que aquí nada más vamos de paso. Y nuestro verdadero hogar es con Él. Que Él de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo me pregunté, ¿y qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Y qué fue mi caminar con el Señor? Es conocer a mi Señor. Conocer lo que yo había obtenido como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa fue siempre mi identidad. Cuando a mí me mandaron a una reunión allí de funcionarios de Pemex con otros 40 agentes de relaciones humanas y empezó el psicosociólogo, ¿y tú quién eres? Yo soy el gerente de, ¿y tú quién eres? Yo soy el jefe de. Todo mundo se identificaba por su posición. Y cuando vino conmigo y dice, ¿tú quién eres? Digo yo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres saber cuánto gano? Estoy en el nivel tanto. ¿Quieres saber mi posición? Estoy en la gerencia de investigación y mi nivel es tal. Pero mi posición y mi posesión no me dan mi identidad. Mi estar y mi tener para mí es nada más para llevar a cabo un quehacer. El momento que termine mi quehacer, yo dejo de estar, dejo de tener, pero no dejo de ser. Simplemente cambio de quehacer. Y con esa identidad, hermanos, cuando a mí me tocó pasar a la tercera edad, pues yo la disfruté plenamente. Ahora sí puedo hacer lo que se me diera la gana. Pero el Señor siempre iba guiándote. Y me dio a entender, como dice el himno, que toda la experiencia que adquieres te sirve. Yo nací en la época en que educaban a las mujeres para el metate y el petate. ¿Qué esperanza tenía yo ni siquiera de terminar la secundaria? Pero es que para hacer eso, lo que el Señor hizo fue quitarme a mi padre a los 5 años. Porque él era el que me decía que cuando cumpliera 15 años me iba a comprar un coche último modelo para casarme con un millonario. Ese era mi destino. Pero la pérdida de mi padre a los 5 años me hizo buscar la imagen paterna que yo había perdido. Y la encontré en Dios. Y cosas que el ojo no vio ni el oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y entonces eso me llevó a sacar una licenciatura, una maestría, una especialidad, un doctorado, aprender idiomas, viajar por todo el mundo y ser investigador. Y lo que fue maravilloso, que todo eso no fue más que para conocerlo mejor. Porque descubrí que la ciencia no tiene otra cosa que hacer más que estudiar y analizar los principios y las leyes que rigen la naturaleza. Y yo sé como cristiana que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Pues si lo dice Romanos 1, que tú conoces los misterios de Dios a través de lo que está hecho. Y lo maravilloso, hermanos, es que eso te hace creativo. Porque si conoces al Creador y sabes cómo está trabajando, pues ser creativo es lo de menos. Y eso me hizo inmensamente feliz. Por eso yo les dije que cuando creí que lo sabía todo, me dio una licenciatura, me di cuenta que no sabía nada, me dio una maestría, y luego me di cuenta que yo no sabía nada, pero los demás tampoco, y me dieron un doctorado. Porque al final de cuentas, nosotros, para lograr todo eso, lo único que tenía que hacer era dar respuesta a lo que me preguntaban.
Y lo que yo andaba buscando como respuesta es lo que el otro quería oír. Pero nunca me enseñaron a hacer preguntas. Y fue el Señor el que me enseñó a hacer preguntas. Porque el sabio no se distingue por sus respuestas, se distingue por sus preguntas. Clama a mí y te responderé. Pruébame y verás si no te abro las ventanas de los cielos. Y entonces mi clamor fue a Él cuando tenía broncas y cuando tenía dudas. Él fue mi respuesta. Y cada vez que Él, yo llegaba al límite de mis posibilidades y ya dejaba de andar buscando en la profundidad de mi ignorancia y la limitación de mis recursos y clamaba a Él, entonces Él me enseñó que en Él yo tenía acceso a los recursos del reino. Y me enseñó las estrategias especiales para superar los problemas. Y es que los problemas humanos no se resuelven, se superan. Y el Señor me enseñó cómo seguir adelante cuando tienes la pérdida de un ser querido, cuando tienes miedo, cuando te enfrentas al fracaso, a la incomprensión. Cómo Él me hizo más que vencedora. Y eso me dio vida. Entonces, cuando yo me pregunté, ¿qué es la muerte? Pues la muerte no es más que la etapa en donde yo tengo acceso a su promesa de vida eterna. ¿Y qué es esa vida eterna? Pues tener la vida que disfruté en medio de las broncas, pero ahora sin broncas. Porque en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedades. ¿Y saben que es más fácil ser nuevo rico que nuevo pobre? ¿Y cómo me gocé? Y dije, Señor, ¡qué maravilla! ¿Es eso lo que tú tienes para mí como meta? Sí, pero acuérdate que tú fructificarás en tu vejez y tu obra debe de continuar aún después de tu muerte. Acuérdate que al que se le da más, se le exige más. Acuérdate que si muchas de las gente que puse en contacto contigo y no conocieron al Señor porque tú nunca les hablaste, la sangre de ellos está sobre tu cabeza. Pero si tú les hablaste y ellos no hicieron caso, la sangre de ellos está sobre ellos. Y pues, hermanos, esta es la etapa que estoy viviendo. Y es por eso que encontré algo muy maravilloso que me dejó impactada. Porque decía el pasaje ese cuando David pidió que le trajeran agua. Bueno, más bien dijo que se le antojaba un vaso del agua del pozo de Belén. Y unos cuantos hermanos se fueron arriesgando su vida para traerle un vaso de agua. ¿Y qué fue lo que hizo David? Lo derramó delante del Señor. ¿Y qué es eso de derramar delante del Señor? Yo no lo entendía. Lo que este me decía es que cuando las bendiciones que el Señor te da, tú las usas para tu propio provecho nada más. Eso incrementa la posibilidad de tu soberbia, de sentirte muy consentido. Pero si tú lo derramas delante del Señor, entonces se convierte en ríos de agua viva que llevan vida a todos aquellos que están a tu alrededor. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, pues ahora recuperamos al fuego nuevo. Porque después de todo, el fuego nuevo, yo lo arranqué hace 14 años. Le dije, pero antes era nada más para enseñarles a todos los que tenían el nido vacío y que vivían solos, que en realidad no se preocuparan si apenas empezaba a poner bueno, porque ahora podían hacer lo que se les diera la gana, lo que pasa es que no sabían cómo. Y como yo siempre caminé como burro sin mecate, pues yo sí sabía cómo divertirme sola. Pero yo dije, ahora la meta es otra. ¿Por qué? Porque ahora la que inauguró Fuego Nuevo ya llegó a los 80 años.
Y entonces ya las necesidades son de poder prepararnos para presentarnos ante el Señor, que nos dice: da cuenta de tu mayordomía. Ya no es divertirnos, hermanos. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es muy fácil. Somos el grupo que, si tú has sabido lo que es ser hijo del Rey de Reyes, o ahora o proclamas el Evangelio o lo proclamas. No tienes más que de dos sopas. Y aquellos gentes de la tercera y cuarta edad que nunca caminaron con el Señor y que ahora están como si nunca hubieran conocido al Señor, vamos a invitarlos y animarlos y enseñarles a través de la palabra, porque erráis ignorando las Escrituras. Y formar un grupo, hermanos, en donde nos motivemos mutuamente a devolvernos la frescura de nuestro primer amor, que es Cristo, y proclamarlo con denuedo. ¿Por qué? Porque la enseñanza con testimonio es más efectiva. Y creo que ya pasamos por la primera y la segunda edad. Y si no aprendiste nada, aguas, mano. Luego, cuando escribí mi libro de La fe sí funciona y les empecé a contar todas las broncas que pasé, y ya me estaba yo enchilando. Y entonces, y no podía sacar las conclusiones. Y hasta que un día el Señor me dijo: oye, Susana, si eso que te pasó es porque yo lo permití, entonces lo que tú tienes que sacar como conclusión es que aprendiste. Y créanme, hermanos, que ahora me glorío en todas las broncas y en todos los problemas que he tenido, porque el poder de Dios se manifiesta. Y si estamos en la tercera edad y en la cuarta edad y sientes que ni el perro te hace caso y que tus nietos te dicen: no me mandes los devocionales porque saturas mi teléfono, cualquier similitud con casos conocidos es mera coincidencia. Acuérdense, hermanos, que lo débil del mundo, lo despreciado del mundo, es lo que el Señor usa para su gloria. El Señor te busca y te ama con un amor eterno y quiere conservarte en su bondad. Y es por eso que yo dije: no, derramaré la bendición de saber, Señor, que aquí de oídas te había oído y que tú me llamas como meta a tener un horizonte de aprendizaje con dimensión de eternidad. Porque cuando a mí me negaron la jubilación en Pemex y yo me sentí muy triste y estaba ahí enojada y sentía que era muy injusto, el Señor me dijo: ¿qué te pasa, Susana? Si cuando contrataste tú tu jubilación con Pemex, la contrataste conmigo. Si no, te hubieras quedado callada y hubieras seguido la corriente y prestándote alianzas dudosas, y claro que te la dan. Pero porque la contrataste conmigo y te moviste para que cumplir el propósito para el cual yo te puse allí, entonces yo no te voy a dar una pensión raquítica, yo te voy a dar vida abundante. No te voy a dar terapia ocupacional para tu vejez. Fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. Y no te voy a dar un servicio médico deficiente. Yo te voy a dar salud eterna. Y por eso, hermanos, estamos estableciendo en Fuego Nuevo nuevos modelos de cómo te tienes que ver a los 80. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor y Él te hace fructificar en tu vejez. Renueva tu entendimiento. Los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas. Levantan sus alas como águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Para mí, hermanos, esta etapa es la más maravillosa de mi vida, porque lo voy a ver cara a cara. Y mientras,
Pues voy a compartir con ustedes lo maravilloso que es saberse herederos de esos recursos del reino. Y si no lo sabes usar, es porque no tienes, porque no lo pides, y si pides y no tienes, que no lo sabes pedir. Y vamos a motivarnos, y vamos a invitar a nuestros hermanos que nos vengan y nos cuenten las estrategias especiales que Dios usó en sus vidas, como en el caso de mi hermana Marta, que va a dar su testimonio. Cómo el Señor, cosas que eran imposibles que se hicieran, se las abrió. Y cómo a su edad, después de quedarse viuda, con el nido vacío, el Señor le da un ministerio de ir y proclamar con el gozo y la alegría que el Señor es su fortaleza y que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. O el de mi hermano Roberto, cómo él pudo ver la estrategia del Señor para alcanzar a sus consuegros que viven en Egipto y que son musulmanes. Porque para el Señor nada es imposible, porque Él nos abre ministerios maravillosos. Y por eso, este evento al cual fueron ustedes invitados, no solo era cumplir mis 80 años, era compartir con todos. Ahora, sin lugar a dudas, nuestros jóvenes, ahorita los millennials, pues ellos se creen chuchas cuereras, porque no les importa ni lo viejo ni lo nuevo. Lo único que les importa es lo último, la novedad. Ellos todavía están peor, porque ya te están anunciando el último iPad y ya te están diciendo cuándo sale el siguiente que apenas te están ofreciendo. Las fechas de caducidad de tus productos son mucho menores. Y si tu identidad la vas a obtener en que estás manejando el último modelo, estás frito. Estás frito. ¿Por qué? Porque muchas veces todavía sigues mamando de tus padres para lograr eso. Ni siquiera has aprendido a ganar para mantenerte actualizado y te crees que no tienes nada que aprender. Pero dejen que lleguen los malos días, de los cuales digan, no tengo de ellos contentamiento. Y es allí donde cada uno de nosotros tenemos que estar listos, porque hemos aprendido que, dice el pasaje que leyó la hermana, el justo fructificará como la palmera. ¿Saben cómo fructifica la palmera, hermanos? Cualquier árbol, si usted les hace una hendidura de media pulgada alrededor del tronco, lo matan. ¿Por qué? Porque la savia fluye por la superficie. Pero por eso pueden hacer injertos de manzanos, de ciruelos, de limones con limas, etc. Pero la palmera no puedes hacer injertos, porque la palmera, la savia fluye por en medio, por el núcleo, por el centro. Y por eso vienen las tormentas y la palmera se dobla, pero no se quiebra. Y puede crecer en los desiertos. Y puede crecer en lugares con mucho viento. Porque su alimentación es por el centro. Y el justo crece como la palmera cuando deja que el Señor fluya a través del Espíritu Santo para sostenerlo y darle vida. Y es por eso que yo quisiera ya dejarle el tiempo a mi hermana, al siguiente programa, digo, a la persona que sigue, y tendremos los testimonios de la hermana Marta y el hermano Roberto. A cantar todos juntos este hermoso canto. Sendas el Señor hará. Dios hará. Amor.
tardes, hermanos. Mi nombre es Marta Carrizales Patiño. En 1963 conocí a un personaje que sería muy importante para mi vida. Su nombre es Cristo y se convirtió en mi guía, sustentador y sobre todo en mi base espiritual. En 1972 me caso con el joven que mi padre Dios detonó para mi vida. Formamos una familia con dos hijos muy amados para nosotros. En noviembre del 2000, mi esposo parte a la presencia de Dios y mi angustia fue quedarme sola con mis hijos. Ciertamente, esta prueba es difícil, pero con Dios es llevadera. Y conforme pasaron los años, Él me demostró que no estaba sola. En 2013, por el mes de mayo, Dios me encomienda una dura tarea que llenaría de milagros mi vida. Y le nombro así porque a partir de ese día, hasta el día de hoy, Dios me ha definido y moldeado como una nueva persona. Una evolución de la Marta de antes de 1913. Les platico el milagro de Dios en mi vida. A mediados del mes de mayo de 2013, me levanto angustiada, pues detecto algo extraño en la mama derecha y le pregunto a Dios en oración, ¿qué pasaba? A pesar de mi angustia y temor, saco cita para acudir a mi clínica y antes de salir de casa le dije a Dios, a partir de aquí, tú como mi padre abrirás puertas y nada ni nadie cerrará dichas puertas, porque tú eres rey, eres un rey y yo soy tu hija. Y gracias a Dios así fue. Me demostró que en la dura prueba Él siempre está con nosotros. Les platico la versión corta. En resumen, me someten a estudios muy completos, siendo el diagnóstico alarmante para lo terrenal, pero no para Dios. El resultado era que me encontraba en un BRAF, en un BRAF 5. Este nombre rimbombante es el nombre clínico de mi diagnóstico final. Mi médico solicita me hagan de urgencia otro estudio de nombre biopsia y con ello se confirman todas las sospechas de mi diagnóstico, recibiendo el nombre de carcinoma ductal infiltrante de alta sospecha de malignidad. Lo comunico con mi familia y la respuesta fue inmediata, de amor y apoyo completo e incondicional. Y mi hija Berenice me dijo esta frase: no te preocupes, mami, ocúpate siempre. Nos enseñaste a ser fuertes luchadores y sobre todo guerreros del ejército de Dios. Por lo tanto, elegimos la fecha de operación más próxima disponible. Me sometieron a una cirugía mayor. Posteriormente siguieron 12 quimioterapias y 25 radiaciones. Muchas veces le tenemos miedo a un quirófano, pero lo fuerte no es la operación en sí misma. Lo más difícil para uno como paciente y para el círculo de apoyo cercano es lo que viene después de la operación. Es el proceso de cambiar hábitos, de renovarse cada día, de confiar en Dios, que tarde que temprano la prueba se terminará y saldrás victoriosa. Y así, hermanos, sigo recibiendo milagros de mi Dios. Y mi texto favorito es el siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Muchas gracias. Gracias. Damos gracias a Dios por ese maravilloso Dios que tenemos. Gracias, hermana, por tu testimonio. Hermano Roberto, por favor, también nos va a dar un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Amados hermanos de Fuego Nuevo,
de la Iglesia Bautista Oreb. Quizá no nos conozcamos algunos, quizá solo de vista, ¿verdad? Mi esposa y yo, Coquita y Roberto, iniciamos con Fuego Nuevo desde que se fundó hace aproximadamente unos 15 años. Por causa de la zarza, que es el mismo día que se reúne el grupo los lunes, y algunos motivos de salud, nos hemos visto imposibilitados de seguir participando, pero tuvimos experiencias maravillosas y manifestaciones de fe y presencia del amor de Dios en nuestras vidas, aún en circunstancias más allá de las actividades que se planeaba para la reunión de los lunes y los diversos paseos. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, hermano. Les comparto un testimonio. Hace aproximadamente 12 años, mi hija y su familia radicaban en Los Ángeles, California. Su esposo, originario de Egipto, y su hijo de 6 años, que nació en Estados Unidos, de 6 años de edad, fueron de vacaciones a El Cairo, nada más su esposo y el niño. Durante su estancia en aquel país, el niño sufrió un accidente con fractura de pelvis de pronóstico reservado. Requería operación. Mi hija se trasladó inmediatamente y yo desde México hice lo mismo. Cuando yo pude llegar allá al Cairo con ellos, ya habían pasado varios días, ya habían realizado la operación y estaba mi nieto en el periodo de recuperación y en espera de una reacción favorable. Fueron pasando los días y también una notable mejoría en el niño. Del grupo de Fuego Nuevo estaban orando por el niño y por sus padres. Gracias a Dios, cuando llegó el tiempo de mi regreso a México, la recuperación ya estaba muy avanzada. El riesgo de que no pudiera caminar desapareció. Actualmente mi nieto es un joven de 18 años, sano y activo, gracias a Dios. Los padres y demás familiares de mi yerno, todos originarios del mismo país, cultura y religión del Islam, tuvieron un trato hacia mí de respeto y amabilidad. Con motivo de mi próximo regreso a México, organizaron en su casa una comida para despedirme. Y fue en esa reunión donde Dios me movió. Yo les pedí si me permitían hacer oración por los alimentos y por toda la familia ahí reunida, lo cual inmediatamente me dijeron que sí. Le pedí a mi hija que fuera traduciendo al inglés lo que yo pronunciaba en la oración. La mayoría de ellos entienden el inglés. Y de esa manera, Dios me permitió dar testimonio frente a personas musulmanas. Siento que la convivencia física y sobre todo espiritual en el grupo de Fuego Nuevo nos mueve a actuar en otras áreas de nuestra vida sin planearlo y en el momento que solo Dios sabe. Fructifiquemos en la vejez, entendiendo cómo Dios se vale de un hecho de dolor físico accidental para mostrarnos que
por la fe, Él se manifiesta para dar la recuperación en el cuerpo lastimado de un niño, y por otro lado, nos usa para evangelizar a quienes desconocen del amor de Jesucristo, en este caso, la familia de mis consuegros. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. ¿Se acuerdan que les contaba el domingo que, en vista de que fue día del pastor, llegaron muchos correos y disertaciones sobre la vida pastoral? Les contaban, no sé en cuál de los cultos sí lo hice, en cuáles no, porque ya ven que predico cuatro veces, ya pierdo la onda, pero en algunos de los cultos conté que llegó un video, una de esas presentaciones, donde decía cosas así como tristes de la vida pastoral, que sí es cierto, sí hay luchas y todo eso, pero no me identifiqué, porque decía el pastor está solo, el pastor está, no tiene amigos, y yo decía, pues yo sí tengo amigos, y si no estoy solo, ¿qué no seré pastor o qué decía yo, verdad? O sea, me hará falta estar solo, pastor. Entonces yo dije, me late que hay una distorsión acerca de qué es el ministerio pastoral, otras cosas sí, que es criticado y demás, dije, ya, eso sí, sí les gano a todos, en eso sí. Pero hubo otra cosa, hubo discusiones, no discusiones, reflexiones, algunos opinaban y es cierto, y por eso hay que ayudarnos, y uno propuso por ahí que hubiera un club de pastores reprimidos, oprimidos y cosas, de verdad. Había algunas cosas que eran de chiste, pero usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero surgió una cosa que me hizo pensar y que me hace remitirme a este momento. Alguien decía ahí que más que querer una fiesta, porque preguntaban que si le hicieron fiesta, que si lo reconocieron, que si oraron por ellos, por lo menos en el culto, había cosas de esas. Y hubo alguien que dijo, yo no quiero que me hagan fiesta ni nada, lo único que quiero es que me obedezcan. Decía eso. Ahora, se oye bien, porque hay un texto en la Biblia que dice, obedeced a vuestros pastores. Pero yo he llegado a una conclusión. Hay otra cosa más linda, mucho más linda, mucho más bendita, que el hecho de que los miembros de la iglesia, cuando el pastor predica y dice cosas que Dios dice, hay una cosa mucho más linda que el hecho de que hagan caso. Hay una cosa más linda que eso. Hay una cosa invaluable. ¿Saben qué es esto que está pasando aquí? Que los miembros de la iglesia, movidos por el Espíritu Santo, más allá de si el pastor propone o no propone, hagan cosas. Porque se les ocurrieron a ellos. Porque Dios les habló. La hermana Cho y yo tenemos una frase, ella a menudo me dice cuando platicamos, dice, es que estamos en la misma onda. Estamos en la misma onda, frecuencia, en la misma frecuencia, porque Dios nos habla. Hace algunos años, como ella dijo, en una plática conmigo, me decía la necesidad de formar un grupo así, y surgió la idea de llamarle Fuego Nuevo y esas cosas. Y ahora, ya lo dijo mi hermana, 14 años después, surge otra idea, una revolución, otra cosa que hacer. Yo bendigo a Dios por eso. Me gusta cuando yo propongo alguna cosa, como las mujeres victoriosas, a mí se me ocurrió, le dije a unas hermanas y surgió, y me da gusto cuando veo a las mujeres victoriosas alcanzar sus metas. Estuve en el retiro pasado que rompieron todos récords de mujeres de la iglesia juntas. ¿Sí? ¿Cuántas fueron, hermanas, mujeres victoriosas? ¿Qué? 180 o algo así. Entonces yo me siento muy feliz, pero más feliz cuando el miembro de la iglesia, el cristiano, la hermana cristiana, Dios le habla en una forma clara y les desafía a hacer cosas. ¿Y qué hago yo de pastor? No, pues yo digo amén, así, aleluya, gloria a Dios, háganlo. Sé que hay pastores que así como, a ver, ¿qué van a hacer? Y no, pero permítanme, mándenme un plan de trabajo. No, yo realmente digo, va que va, háganlo. Después, como dijo Pancho Villa, mátenlos, después averiguan. Así le hago yo, háganlo, después averiguan. Háganlo, después averiguamos, porque es una bendición que surjan cosas. De hecho, creo que de eso se trata la vida, de que surjan cosas. Ya les platiqué de aquella ocasión en que una convención regional, alguien propongo que cambiemos. Yo secundé, dije, secundo. Y luego votamos. Y la única propuesta era que cambiemos. Votemos, levantamos todos la mano y después de que ya votamos, dijo uno, ¿cambiemos? ¿Qué es eso? ¿Cambiemos para dónde? Y entonces yo dije, para donde sea, porque para donde sea que cambiamos es mejor que ahorita. Así son estos proyectos. Vamos a hacerlo. Es mejor que no hacerlo.
Podemos en el camino regarla y hacer cosas que debemos enmendar y hacer mejor. Sí, pero es mejor que no hacer nada. Quien no hace nada nunca se equivoca, ¿no es cierto? Y quien mucho se equivoca es que hace mucho. Entonces, bendigo a Dios por esto. Por eso déjenme reflexionar brevemente en lo siguiente. La vida en Cristo es el fuego que no se apaga. ¿Ya hicimos la declaración de fe? La podemos hacer, aunque no sé si la tenemos ahí en la pantalla, pero no lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Cómo decimos? La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Háblanos, Señor, por favor, bendícenos a todos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. La vida en Cristo, el fuego que no se apaga. En tanto que Dios nos habló en Horeb, Deuteronomio 1:6, primera parte, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. No pude pensar en otro texto bíblico para hablarles a ustedes hoy aquí. Para que Dios nos hablara hoy aquí a nosotros. Soy fuego nuevo, tengo 58 años. Fuego nuevo es más que un nombre, es una declaración de identidad y un manifiesto de misión. Miren, aunque la idea de fuego nuevo surge de la cosmovisión de la cultura mexicana precolombina, se relaciona con la experiencia de hombre Dios en Horeb, porque aquel que fue a Horeb fue porque había un fuego que no se consumía, ¿no es cierto? Había un fuego que se renovaba constantemente, un fuego que otra vez y otra vez, las zarzas encendían, era común ver zarzas encendidas en el desierto, altas temperaturas de calor y esas cosas, incendios, ¿cómo se dice?, espontáneos surgen, eso es algo que sucede en la naturaleza, pero no que dure prendida tanto tiempo. No que el fuego se renueve y se renueve y se renueve, la misma vara, la misma espiga, la misma hierba, otra vez y otra vez. Eso no era normal, no era natural. Así es que aunque el nombre viene de una cultura diferente a la nuestra, pero se relaciona con la experiencia de Moisés con Dios en Horeb. Nos llamamos Horeb y nuestro lema tiene que ver con la zarza ardiente que no se consume. Así que esta declaración de identidad y este manifiesto de misión, digo yo, se define en las siguientes declaraciones. Porque digo manifiesto de declaración de identidad, porque si nos llamamos fuego nuevo, significa que hemos vuelto a comenzar, ¿no? Significa que comenzamos cada vez. Y también se relaciona con Romanos 12, ¿no? ¿Cómo dice? No os conforméis este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces en el cristiano hay fuego nuevo pues, cada día, ¿no? Cada rato, cada instante. Es que sí se relaciona con nosotros. Así que esta declaración de identidad y este manifiesto de misión se define en las siguientes declaraciones. Ser fuego nuevo significa lo siguiente. Ser fuego nuevo significa lo siguiente. Y los voy a sorprender porque voy a hacer un acróstico con la palabra Horeb. Y todos dicen, no. ¿Qué significa ser fuego nuevo? Hacer de acuerdo al ser. Y déjenme lo explico de esta manera. Hacer de acuerdo al ser. La edad puede limitar un poco nuestro hacer, pero nos permite crecer en nuestro ser. Somos más mientras envejecemos, aunque hagamos menos. Hay cosas que no podemos hacer de repente, pero somos más lo que somos. Soy más pastor que cuando tenía 19 años. Soy más pastor que cuando me ordenaron a los 25 años creo que tenía. Soy más pastor que entonces, hago menos cosas ahora con mi cuerpo, ciertas cosas están limitadas. Les he contado, ¿no?, que cuando juego con los jóvenes, algo pasa entre mi cerebro y mi cuerpo que no están muy de acuerdo, porque me manda un balonazo un muchacho y yo creo, estoy seguro que lo alcanzo. Yo, no, lo alcanzo. Y en el camino me doy cuenta que no lo alcanzo. Yo nunca fui futbolista así como acá en el DF, que son bien futboleros, y eso yo no era eso, yo era basquetbolista y atleta, pero tenía una habilidad, corría muy rápido porque esa era mi especialidad, era correr de 100 metros planos. Así que cuando vine acá a México y aprendí a jugar fútbol, mi gran ventaja era esa, yo lanzaba la pelota y llegaba primero que el otro, y así ganaba algo. No era bueno para dominar la pelota y todo, como los acá, los gambeteros y acá del DF, pero yo la aventaba y llegaba primero, pero el día de hoy la aviento y no llego ni primero ni en segundo. Llegan primero los otros cuatro que estaban contra mí, porque sí, he dejado de hacer, hay cosas que no puedo hacer, no puedo comer tortillas de harina de mi tierra, burritos sabrosísimos montados, pero soy más lo que soy que hace años, soy mucho más quien Dios dijo que yo soy.
Por eso hacer de acuerdo al ser. La edad puede limitar un poco nuestro hacer, pero nos hace crecer en nuestro ser. Moisés tenía, ¿sabe cuántos años tenía? 80 años, cuando fue a hablar con Faraón. Era su tocayo, su colega, hermana, 80 años tenía. No, era un chavalo, por supuesto. 80 años tenía cuando fue a hablar con Faraón. Cuando finalmente aquella pasión que algún día tuvo para liberar a su pueblo, por la cual mató a un egipcio, 40 años después de ese incidente, ahora está frente a Faraón realizando su tarea. Era más ahora Moisés el libertador que hacía 40 años, por supuesto. Había cosas que ya no podía hacer seguramente, pero ahora era más quien era según Dios. Ser fuego nuevo significa ofrendar la vida integralmente. Estar más cerca de la muerte. La hermana habló de eso. No, dijo hace ratito, ¿se acuerdan? Así es que no me da miedo decir esto también yo acá. Estar más cerca de la muerte no es tener menos vida. No, tenemos mucha más vida ya vivida que ofrendarle, que ofrecerle, y ofrendamos mucho más. Es más grande mi holocausto cuando soy más viejo. A veces pensamos al revés en ese punto. Hay gente que dice, ah, sirve al Señor y no sé qué, porque cuando ya estés viejo, ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Pues todo lo que viví. ¿Cómo que qué le voy a ofrecer? Pues todo lo que viví. Porque algunos piensan que solo lo que me queda. No, y todo lo que he vivido también se lo ofrezco. Así es que tengo más cosas que ofrecerle a Dios, por supuesto. Me esforzaré en que estos últimos días de mi vida o años de mi vida sean entregados a Él. Así que ofrendar la vida integralmente tiene que ver con ser fuego nuevo. Abraham tenía 100 años ya, más de 100 años, cuando ofrendó lo que más amaba. Por eso Dios se lo pidió, porque era la única cosa que podía competir con el amor a Dios, y Dios quiso probarlo. Y le dijo, entrégame a tu hijo. Su hijo, resultado de su amor por su esposa, y dijo, va. No lo permitió Dios finalmente porque interpuso a un ángel para que lo detuviera. Pero usted y yo sabemos que Abraham había dispuesto a hacerlo. Y era un hombre mayor de 100 años. Y estaba entregando, ofrendando lo más valioso que tenía. ¿Qué es ser fuego nuevo? Es hacer de acuerdo al ser. Es ofrendar la vida integralmente. En tercer lugar, es regocijarse por lo que ha sido y proyectarse a lo que vendrá. Miren, la vida se disfruta para prepararse para el gozo perfecto. Decimos que alabamos a Dios y que le cantamos, y como hay textos en la Biblia, no solo en Apocalipsis, también en otros lugares, pero también en Apocalipsis, que dicen que en el final de los tiempos cantaremos al Señor. Ahí está el coro en el cielo, ¿no? El coro celestial, y los seres vivientes, aquellos que están día y noche alabando a Dios y diciendo santo, santo, ¿recuerdan? Lo hemos leído. Entonces, de repente los que dirigen alabanza o algún predicador nos dice que cantemos a Dios, que alabemos a Dios, que porque eso estaremos haciendo allá, ¿verdad? Pero también dice la palabra que la pasaremos muy bien. También dice que estaremos gozosos. Entonces, yo diría, pues vamos comenzando, ¿no? Así como decimos que nos preparamos cantándole al Señor y alabándolo para estar en los cielos, pues también para tener la vida plena, pues comencemos acá a gozar la vida. Porque algunos interpretan la vida algo así como que no te preocupes, aquí es puro sufrimiento, son espinas y cardos, pero un día tendremos alegría. Pues quién sabe qué Biblia leerían, porque Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo, ¿qué dice que es? Es fácil y mi carga es ligera. Y el apóstol Pablo, porque aquí va este ejemplo, he puesto en cada caso el ejemplo de algún fuego nuevo. ¿Están de acuerdo conmigo en que Moisés era fuego nuevo? ¿Están de acuerdo conmigo en que Abraham era fuego nuevo? Sí, de a dos veces. ¿Y están de acuerdo conmigo que Pablo debió ser fuego nuevo para cuando escribe Filipenses? ¿Y cómo dice él? ¿Se acuerdan ustedes? Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué más dice? Otra vez digo, regocijaos. Así es que, hermanos, ¿qué es ser fuego nuevo? Regocijarse por lo que ha sido y proyectarse para lo que vendrá. Así es que, si vamos a ser fuego nuevo, usted y yo, hemos de ser gente feliz. ¿Cómo dijo usted, hermana? ¿Cómo se autonombró que era qué? Sin mecate. Burro sin mecate. O sea, porque hay gente que cree que la santidad,
que la santidad, la espiritualidad es ser burro con mecate, para poner la metáfora completa, pues, así como siempre muy triste y todo enojado y amargado. Ay, ¿dónde iremos a parar, comadre? Y estos hijos que no sé qué, como ahora que hablaba la hermana del nido vacío, ya no sé si ya hemos confesado a mi esposa y yo con eso, pero oigo gente así como preocupada por el nido vacío. Nosotros estamos felices del nido vacío. Es más, estamos felices y como uno de los pajaritos ya regresó, decimos, no, nos gustaba vacío el asunto. O sea, yo le recomendaría que fueran hombres, disfrútese, anhele el nido vacío, porque es, ¿qué? Burro sin mecate. O sea, yo estoy aquí para... De hecho, mi esposa por eso no pudo venir ahora, está conectada ahora con nosotros, porque tenemos al nieto, es el único día de la semana que lo tenemos en la tarde y pues tenemos que cuidarlo y además disfrutamos de eso. Yo estoy acá, pero sin duda saldré corriendo más al rato para ir allá, estar con él también, jugarle unas luchitas y esas cosas en las que por supuesto me va a ganar. Pero estoy hablando de gozo, aún de eso estoy hablando de gozo, regocijo, porque los nietos son una bendición, porque nos da gusto cuando vienen, pero también nos da mucho gusto cuando se van. ¿No es cierto, abuelitos? ¿Cómo son aquí, abuelitos? ¿No es verdad? Nos producen un gozo doble, doble cuando vienen y cuando se van. Regocijarse, ¿qué es ser fuego nuevo? Regocijarse por lo que ha sido y proyectarse por lo que vendrá. La vida se disfruta para prepararse para el gozo perfecto de la eternidad. Pablo padeció muchas cosas. Usted lee ahí en 2 de Corintios, cuando él defiende su ministerio, no hombre, está como para llorar, porque dice cosas, azotado varias veces, apedreado, naufragó, con vara y con látigo también. En una ocasión lo dejaron por muerto, lo estudiamos la semana, este domingo pasado. Sin embargo, él escribe desde la cárcel, no escribió desde Cancún, no escribió desde Playa del Carmen, en un yate, así como DiCaprio, en la ¿cómo se llama? ¿Popa? ¿O cómo se llama eso? ¿Proa? En la, no, así, tirándose al mar. No, está en la cárcel, dictando su carta donde dice regocijados. O sea que hay que hacerle caso. Además fue inspirado por Dios. ¿Qué es ser fuego nuevo? Además de hacer de acuerdo al ser, ofrendar la vida integralmente, regocijarse por lo que ha sido y proyectarse a lo que vendrá, es esperar siempre lo mejor. Se espera por lo que Dios dice, no por lo que las circunstancias aparentan. Las circunstancias de repente aparentan cosas. Dice la palabra que Abraham creyó en esperanza, creyó contra toda esperanza, dice. Creyó en esperanza contra toda esperanza. O sea, las circunstancias que decía, no tendrás un hijo nunca, cuatea. O sea, si quieres ir adoptando uno, confórmate con Ismael, pero no tendrás un hijo ya, porque tenía 90 y pico de años. Cuando nació su hijo tenía 100 ya. Pero uno no cree, uno no espera por lo que las circunstancias aparentan, sino por lo que Dios dice y Dios lo había prometido. La viuda, aquí voy a hacer un personaje que me late que también era fuego nuevo, pero es un personaje que algunos piensan que es ficticio porque es parte de una parábola que cuenta el Señor. Pero quién sabe si algunas de las parábolas que contaba el Señor eran casos que él conocía. Así es que no sé, pero de cualquier manera, pensemos en este personaje. La viuda insistió al juez injusto porque tenía fe, no porque ignoraba la maldad del hombre. O sea, después de la primera vez que va y le insiste y el rufián, aquel juez, no le hace caso, uno ya se da cuenta. Uno ya se da cuenta la clase de persona que es un juez cuando no te hace caso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y qué hizo la viuda? No, usted está bien mal, lo mejor ya no le insisto. ¿Qué hizo? Insistió. Los eruditos en griego dicen que lo que dice ahí el juez, dice que el juez dijo, le haré caso. No vaya a ser que esta mujer me colme la paciencia. Los eruditos en griego reconocen que lo que dice ahí, no vaya a ser que me jale los cabellos y se quede con ellos en la mano. La expresión en el idioma original de la Biblia, eso es lo que significaba. O sea que esta era insistente en serio. Amenazaba con jalarle los pelos. Y él dijo, ya, pues sí, háganle justicia. Hombre, ya, denle su casa, su terreno, su pensión, yo qué sé, lo que le hayan dado. Así es que usted y yo somos fuego nuevo porque esperamos siempre lo mejor. No, porque no confiamos en las circunstancias, confiamos en Dios. Y por último, ¿sí me van siguiendo? ¿Sí se han dado cuenta que es un acróstico? Sí. Y se sorprendieron muchísimo. Y por último, ¿qué letra es la final de la palabra Oreb? La B de buscar. Buscar es poseer lo que Dios ya nos ha dado. Creer es buscar con pasión. Y buscar es creer en acción.
Caleb tenía 85 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, le dijo a Josué, su amigo. Usted sabe, Josué y Caleb eran los únicos viejos de todo el pueblo. Cuando Caleb quería un viejo con quien jugar dominó, pues nomás estaba Josué. Cuando José quería un amigo de su edad con quien platicar, nomás estaba Caleb. Eso no había más en el pueblo. No había nadie de su generación. Todos habían fallecido. Solo ellos dos estaban vivos. Y va Caleb con Josué y le dice, cuando venimos acá tú y yo, junto con los otros 10 espías, yo escuché a Moisés y tú también, que dijo en nombre de Dios que la tierra que yo había pisado era para mí y para mi descendencia. Y usted dice, ¿qué estaba haciendo 45 años Caleb? ¿Por qué no la poseyó antes? Había un pacto entre las tribus de ayudarse mutuamente. Y Caleb se la pasó ayudando a otras tribus, a otras familias, a poseer su trozo de tierra que se habían repartido, incluso echaron suerte sobre la tierra prometida. Pero cuando ya había ayudado bastantes, dijo, ahora me toca a mí. Y le dice a Josué, ya, no me des, nomás ponme donde hay, nomás dame permiso. De hecho, no le pidió ni ejército ni nada, ni le dijo que me ayuden, nomás le dijo, nomás dame permiso. Y no sé si recuerda, pero era un monte. Ese lugar que iba a conquistar era un monte lleno de gigantes. Ahí estaban los hijos de Anac. Ahí estaban. Y él dijo, no me des ejército, nomás dame permiso. Tenía 85 años cuando pidió permiso a Josué para conquistar el monte lleno de gigantes, porque Dios lo había dicho. Dios lo dijo, punto. Se acabó, Dios lo dijo. Y si lo dijo, lo cumple. Así que, hermanos míos, esto es lo que significa ser fuego nuevo. Y quise hacer el acróstico con Oreb, no solamente porque a menudo hago acrósticos, sino porque Oreb lo relacionamos usted y yo con una zarza ardiendo, con un fuego que se renueva constantemente. Por eso, ¿qué es ser fuego nuevo? ¿O qué significa ser fuego nuevo? Hacer de acuerdo al ser, ofrendar la vida integralmente, regocijarse por lo que ha sido y proyectarse para lo que vendrá, esperar siempre lo mejor y buscar con todo el ser, porque buscar es poseer lo que Dios ya nos ha dado. Déjame decir para terminar lo siguiente, se ve, se siente, fuego nuevo está presente. Ahora, déjeme decir de dónde saco eso. El 90% del liderazgo principal de la Iglesia Bautista Oreb es fuego nuevo. Solo hay dos parejas que no son fuego nuevo en nuestro grupo. Todos los demás somos fuego nuevo. Muchísimos de los maestros, diáconos y líderes de zarza y departamentos son fuego nuevo. Por supuesto que hay más fuego nuevo que jóvenes, por ejemplo, en la mayoría de los liderazgos de nuestra iglesia. Pero seguimos haciendo falta los fuego nuevo. Especialmente porque en este tiempo de apostasía hace falta. Aquí hay millennials también que vinieron acá con nosotros, generaciones de X hacia abajo o arriba, es hacia abajo, hacia menores. Y debemos orar por ellos y pedir al Señor que bendiga a nuestros muchachos. Déjenme les cuento una linda experiencia, porque tal vez debemos saberlo y alentarnos en nuestro corazón. Hace unas semanas o meses estoy atendiendo a los jóvenes profesionistas. Ellos ya no están junto con todos los demás jóvenes de la Magna, secundarios, preparatorianos, universitarios, en sus estudios. Ellos están desalineados a los estudios, porque sentían que son mayores, que los estudios son para más chicos, para personas más pequeños. Ellos se sienten los profesionistas, pues que les gusta reflexionar y más. Y dijimos, va que va, y ya no van a tomar esas clases, y yo tomé el grupo. Y estamos llevando a cabo algo que le hemos puesto discipulado de alto rendimiento, pero ni siquiera hemos comenzado con las lecciones que yo preparé para ellos, sino que tenemos un tiempo de reflexión. Y estamos abordando temas que ellos decidieron, que ellos escogieron. Y el primer tema que abordamos durante ya varias semanas fue el asunto del aborto. Y la pregunta era, el asunto era este, era decir, ¿cómo le respondemos a una persona inconversa sin la Biblia? Porque esa persona nos va a decir, ¿y a mí qué me importa lo que dice la Biblia? Que el Salmo 139 dice, sí, ¿a mí qué? Si yo no creo en ese libro. O sea, ¿cómo le respondemos? Con argumentos, no sé, filosóficos, científicos o algo así. Y pedimos voluntarios y varios muchachos. No, hombre, fueron trabajos excelentes.
una chica que es abogada, fue un trabajo excelente. Otros por ahí hicieron cosas muy lindas, muy buenas, de cómo responderle a una persona. Pero en la reunión de ayer, ayer fue domingo, uno de los jóvenes dijo, bueno, sí, ya sabemos cómo convencerles, ya le decimos así, ¡zas! Porque de veras hubo argumentos bien gruesos, bien interesantes, muy buenos. Pero un joven dijo, ¿pero qué? Esa amiga mía tiene miedo, ¿cómo le va a hacer con su familia? Con su situación económica, con su proyecto de vida, ¿cómo le hacemos? O sea, nomás le decimos, no, es malo, es pecado, o está mal por esto, por aquello. Sí, pero luego, ¿qué hacemos? ¿Por qué no le ayudamos de alguna manera? ¿Y qué creen? Surgió un proyecto. Y decidimos que si alguno del grupo se encuentra con una persona que quiere abortar, le vamos a decir, no lo hagas, te ayudamos. Te ayudamos con el hospital, con los medicamentos. Te ayudamos a que nazca tu niño como debe ser. Y si de veras quieres hacerte de él, te le buscamos familia. No sé si saben, pero aquí en nuestra iglesia hemos hecho eso en varias ocasiones, porque yo he encontrado personas que están en esa situación y les he conectado con alguien, una familia, y ya ha habido esa bendición, gracias al Señor. Y entonces dijimos, vamos a hacerlo, y les ayudamos, y el abogado o la abogada que se encargue de eso, y cómo le hacemos para la adopción, y los doctores que estudien el caso, y los psicólogos que atiendan a la niña, y buscamos ayuda con los adultos de la iglesia, y hacemos algo, y les ayudamos, va. Y me fue mucha bendición, porque un joven se levantó y dijo, pues yo no entiendo bien esas cosas, y dijo, ya le echó agua, y dijo, pero yo acepto hacer eso. O sea, quería decir, no entiendo mucho, ni sé cómo le vamos a hacer, se me hace muy grave, dice, pero yo acepto el reto, si yo me encuentro una amiga, un compañero, una pareja de muchachos que están en esa situación, yo le voy a decir, mira lo que dice la palabra, te ayudamos. Y entonces salimos comprometidos. Entonces, pero esos muchachos necesitan de fuegos nuevos, ¿sí me explico? Que les motiven, que les guíen, que les enseñen, que les transfieran vida. Y como vivimos en un tiempo de apostasía, de alejamiento de Dios, de esta construcción de una religión global en la que nuestros muchachos están cayendo, por eso me parece que seguimos haciendo falta los fuegos nuevos, especialmente porque en este tiempo de apostasía Dios nos dice esta palabra. Miren cómo nos dice Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí me gusta mucho el versículo. La siguiente parte del versículo, bueno, es palabra de Dios, pero no está tan lindo porque dice, mas dijeron, no andaremos. El pueblo hebreo, en esta ocasión de la historia, no anduvo en las sendas antiguas, se rebeló contra el Señor, y justamente por eso fueron reprendidos, y las naciones extranjeras los conquistaron y los destruyeron como nación y fueron siervos durante mucho tiempo. Pero usted y yo podemos cambiar esa situación en nuestra generación, volviendo a las sendas antiguas. Ahora, si los jóvenes quisieran andar por las sendas antiguas, por supuesto, deben de regresar la Biblia, ahí está todo, ¿no? Ahí está en la Biblia. Pero ¿están de acuerdo conmigo en que necesitarán de alguien que anduvo por las sendas antiguas, ¿no? De alguien que se ha fortalecido en las sendas antiguas, en la palabra del Señor. Por eso, insisto, se ve, se siente, fuego nuevo está presente. Ya hemos sido renovados, porque nuestro nombre es Fuego Nuevo. Ya hemos sido renovados. Ahora les exhorto, seamos fuego. Porque renovados ya estamos. Pero ahora les pido, seamos fuego. Ardamos en pasión de servicio, ardamos en pasión de cumplir con nuestra tarea en nuestra etapa de vida, en nuestras circunstancias, en nuestra generación que nos corresponde. Y bueno, por supuesto que debo terminar diciendo, hermana Cho, todo esto que ha dicho acá, creo que mis hermanos y yo que le conocemos, podemos decir que usted nos ha dado ejemplo de eso en estas cosas. Ahora mismo con su testimonio y otros testimonios que nos ha dado, bueno, prediqué hace 5 años, ¿verdad? En sus 15 años, número 5. Sí, ¿verdad? Celebrado. Su quinto debut, sí. O sea, en sus 15 años, por eso ahorita le hice yo de chambelán. No vamos a bailar ni nada de eso, pero, pero,
pero hace 5 años me respondió a predicar en su quinto debut de 15 años, y de hecho hice un acróstico con la palabra Susana, pero estas cosas que hemos dicho, sin duda, nuestra hermana fundadora ha dado ejemplo de estas enseñanzas de la palabra del Señor, que sean enseñanzas para todos nosotros, y que todos como fuego nuevo, todos los que estamos aquí, y les pido a los que asisten regularmente, no se ofendan de que algunos no asistamos de repente, ¿verdad? O de que algunos no estén de repente, de hecho el horario no es accesible para muchos fuegos nuevos, para muchas personas de nuestra iglesia, pero hagamos lo que nos toca hacer, en donde quiera que estemos. Sé que no todos los que están aquí asisten regularmente a las reuniones de Fuego Nuevo, pero donde usted está, ya ha sido renovado, sea fuego ahora, para que el nombre que ostentamos sea una realidad. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me has permiso de compartir esta palabra con mis hermanos, y te pido, Señor, que aliente nuestra vida, que estos fuegos nuevos, estos personajes de tu palabra, no sean de incentivo, de desafío, Señor, a nosotros también. A nosotros también gozarnos, a nosotros también creer, a nosotros también esperar, a nosotros también buscar. A nosotros también ofrendar por completo. A nosotros también hacer conforme a lo que somos. Sí, Señor, ya nos has renovado, ya somos nuevos. Te pedimos que nos permita siempre ser fuego, ese que no se apaga y que causa curiosidad a otros y que suben a ver de qué se trata y se encuentran contigo. Por favor, úsanos para que sea así, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Este es el momento que vamos a hacer una oración especial para dar gracias a Dios por el cumpleaños de la hermana Show. Pase, hermana, venga aquí, por favor. Venga acá. Y quisiera pedir a la directiva de Fuego Nuevo que también pasen, me acompañen para orar por la hermana, si está aquí la directiva. ¿Sí? Y también oraremos por ustedes en una oración posterior para consagrarles como mesa directiva. Sí, suban, vengan acá para estar con la hermana Show y orar por ella, agradecerle a Dios su vida de... y llegar a estos 80 años, y ya cuántos meses, hermana, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. ¿Hay otros siervos de la iglesia aquí? Sí, pasen, hermanos siervos de la iglesia, por favor, acompáñenme. Vamos a orar con nuestra hermana, pedir a Dios que la bendiga, hermana Cho, felicidades, de verdad, Dios le bendiga mucho, gracias a Dios por su vida, y queremos pedir al Señor que le siga bendiciendo, con salud, con fuerza, que le siga usando y le siga dando sabiduría para fructificar. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Señor Santo, ponemos en tus manos a tu sierva, tu hija, Señor, esta hermana, a quien has bendecido, Señor, le has permitido tener una aventura de vida extraordinaria. Le has permitido probar en su propia existencia, Señor, lo que dicen tus promesas. Y le has contestado, Señor, y le has bendecido, y le has dado incluso sabiduría para encontrar sentido en las luchas y en las circunstancias difíciles. La ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que la sigas bendiciendo, que le dé mucha salud y fuerza, y que sigas permitiendo que muchos frutos surjan, Señor, de su ministerio, de su vida. Te agradecemos que nos permitas conocerla y que le tengas aquí entre nosotros. La ponemos en tus manos y bendice a todos sus seres queridos. Y lo que resta, Señor, de su ministerio, que siga siendo fructífero. Que estas nuevas ideas, que este nuevo proyecto, que estas nuevas cosas que se plantean, Señor,
se lleven a cabo en tu nombre y más allá de lo que aún hemos planeado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, si alguien me puede decir, nos presenta a todas hermanas su cargo para que sepamos, porque vamos a orar también por ustedes, pero me gustaría saber el cargo de cada una, que todos supiéramos. Adelante. Bueno, hermanos, pues nuestra hermana Susana, como se ha escuchado, ella sigue siendo la asesora de este grupo. Su servidora Ruth Santana como presidente, nuestra hermana Lea como tesorera, nuestra hermana Marta Santana como protesorera, nuestra hermana Silvia Campos como secretaria y nuestra hermana María Elena Guzmán como prosecretaria. Y nuestra hermana Elvia es vocal, así que estamos a su servicio también, hermanos, primeramente de Dios, y deseamos que muchos de ustedes podamos verlos para que podamos ser esta fuerza que el Señor está levantando y que se necesita en esta época. Dios les bendiga y gracias por asistir. Amén. Hermana Elvia, debe subirse también, ¿verdad? Siga aquí, hermana, por favor. Mire, me pidieron que orara solamente por ellas, pero vamos a hacer algo más serio todavía. Voy a pedirles que hagan su protesta de servicio, ¿de acuerdo? Si es positiva a lo que voy a preguntar, necesito que levanten su mano derecha después de que yo termine y digan, sí protesto, ¿de acuerdo? Muy bien. Hermanas, se comprometen a servir al Señor y a todo el grupo de Fuego Nuevo, esforzándose para hacer la voluntad de Dios, para establecer su reino en la tierra, para alcanzar a muchas personas para que sean sus discípulos y muy especialmente para servir a las nuevas generaciones, transfiriendo su experiencia de vida en Cristo. ¿Protestan hacer eso? Sí, protesto. Muy bien, oremos por ellas. Señor Santo, te damos gracias, Señor, por este grupo de hermanas dispuestas a servirte, a servirnos, a todos los demás también. Úsalas, Dios, por favor, dales creatividad, sabiduría, pasión por esto que están haciendo ya, Señor, y que lo harán aún más en este nuevo proyecto. Bendícelas, por favor, y dale todos los días, Señor, la gran satisfacción de encontrar frutos de su trabajo. Las ponemos en tus manos, cuídalas siempre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Felicidades. Les invitamos a estar en pie para cantar este hermoso himno, Victoria en Cristo. Con felicidad.
Tu amor.